Miren, inicialmente y de manera muy particular lo que tiene que ver con mi persona, estábamos pretendiendo que este proyecto pudiera ir inicialmente a una comisión para mañana. En el sentido de que nosotros teníamos previsto naturalmente solicitar las razones que habían para hacer un levantamiento de provincia que inicialmente no estaba contemplado en el primer decreto. El primer decreto, el presidente Luis Abinader, contemplaba el 537-22, que las provincias afectadas, impactadas por el huracán Fiona, tenía como base la Altagracia, la Romana, el Ceibo, Samaná, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monteplata. Realmente, cuando se ve exactamente el tema, entendíamos prudente el apoyo a un estado de emergencia a estas provincias que habían sido impactadas. Naturalmente, que todos los honorables diputados quisieran que su demarcación, que su provincia y hasta que su barrio fuera declarado en estado de emergencia, porque parece ser que resulta más eficiente que un estado de emergencia se atiendan necesidades básicas de esa población oportuna. No entendemos razones que no se nos pudieran explicar por qué, por ejemplo, provincias tan alejadas del impacto del huracán fueron propuestas en estado de emergencia, que de una forma u otra solamente tiene que ver como para abrir una llave en lo que tiene que ver con compra y contratación del Estado. Pudiéramos decir que en La Vega, por ejemplo, se cayó un puente, el puente Pontón, pero es que el puente estaba averiado y hace años que ese puente estaba en reconstrucción. Por lo tanto, no se puede atacar el término de que Fiona impactó ese puente. Entonces, se somete a La Vega en estado de emergencia para que compren a granel sin la necesidad efectiva de que la ciudad o la provincia estuvo afectada. Naturalmente, que probablemente hiera susceptibilidades de diputados de cada una de las provincias. Sin embargo, hay que ver la cosa a gran escala. Cada uno de nosotros tiene necesidad de nuestras demarcaciones. Y los estados de emergencia, en lo que tiene que ver con este decreto, esta solicitud, solamente tiene que ver con la facilidad que tienen las instituciones y la nombra de las instituciones que están destinadas para esto, para que compren materiales y demás que tiene que ver con el paso de la tormenta. Y yo pudiera decir, si se entiende, que el Centro de Operaciones de Emergencia, que es una institución pública del Estado, decía hoy, por ejemplo, decía que el proceso de recuperación debido al impacto de la huracán Fiona, decía que el 98% de los albergados ha regresado a sus hogares, que el 98% de los albergues se han cerrado, que el 77% de las personas movilizadas ha regresado a sus hogares, que el 52% del servicio eléctrico ha sido restablecido, que el 66% de los acueductos ha sido rehabilitado, que el 100% de la línea de transmisión eléctrica ha sido recuperada, que el 100% del servicio eléctrico que ofrece de sur ha sido rehabilitado, que el 100% de la telefonía de internet ha sido rehabilitado, que el 100% de la telefonía que tiene que ver con Claro ha sido rehabilitado, que el 100% de las centrales fijas zona ha sido recuperada en la región este, la empresa Claro y demás, y que el 100% de la restauración de la fibra óptica también ha sido rehabilitado. Digo todo esto por lo que significa el paso del huracán Fiona y lo que tiene que ver el Estado como asistencia a estas comunidades. Naturalmente que impacta las provincias, ocho provincias iniciales que fueron afectadas. Me llama mucho la atención, presidente, y no es el caso, no es su caso ni el caso de los diputados, que habían sectores oficiales y hasta neoperremeístas que andaban provincia por provincia con dos camarógrafos atrás y le decían: tírame una foto porque de aquí voy para el Ceibo, tírame otra foto porque voy para San Pedro, tírame otra foto porque voy para Higüey. Y ese desfile de fotos
no le daba tiempo ni siquiera a saber qué es lo que estaba pasando. Me llama mucho la atención si una tragedia como esta, que impactó al pueblo dominicano, puede utilizarse como elemento proselitista o sacarle, tratar de sacarle capital político a una desgracia de un pueblo como el pueblo dominicano. Me llamó mucho la atención, el hecho que funcionarios que nunca usted veía se aparecieran con cámaras y fotográficas y cámaras de video para que le firmaran en cada una de las oportunidades que estaban. Y hablo hasta de neo-PRMistas que quieren venderse más luisista que Luis. Sobre esa base, siento que la solidaridad de estos funcionarios, no hablo del presidente de ninguna manera, y no que le esté tumbando polvo a Luis, ni mucho menos. Siento de manera muy particular que el hecho de que se sumen cuatro nuevas provincias que no fueron impactadas por el huracán Fiona, no sé qué hacen ahí. Que no sea, aquí está Doña Lila, no estoy contra usted, está San Pedro también, para su información y fines del lugar. De manera que las provincias que dice el Centro de Operaciones de Emergencia están claramente identificadas. Yo no sé por qué suman cuatro provincias, dos provincias más, que nada tiene que ver, que no sea abrirle la válvula a compras y contrataciones. Muchas gracias.